Señores, miren, el Colegio Médico Dominicano realizó aquí en Cotuí su acostumbrada fiesta de fin de año y la presidencia del Colegio Médico aquí en la provincia tomó la iniciativa de reconocer la excelente labor que ha desempeñado a través de los años el empresario, empresario próspero, amigo de este pueblo. José Eduardo Mirambot casó. Propietario de farmacias Mima aquí en Cotuí y con sucursal en Villa La Mata. Ahí está el amigo José Eduardo Mirambot recibiendo este importante reconocimiento por la labor desempeñada en beneficio de su pueblo. Ustedes ven cómo nosotros en este programa presentamos a cada momento un operativo de entrega de medicamentos que este señor hace. Cada vez que hay un torneo, ya sea de fútbol, de béisbol o de baloncesto en Cotuí, y que le solicitan la colaboración de su empresa, Ustedes lo ven como él llega y dice presente, ya sea con donativos, ya sea con botiquines, pero siempre farmacia misma dice presente en las actividades de su pueblo. Y en estos días que el dengue está azotando la República Dominicana, vimos este señor con un personal de su empresa visitando los diferentes sectores de Cotuí llevando hasta los centros educativos, llevando medicamentos y repelentes, llevando este, lo que se utiliza para combatir el dengue. Eso lo hace aquí en Cotuí, José Eduardo Mirambos casó. En tiempo de que se va a iniciar el año escolar, ustedes ven cómo él ha padrinado el sector Santa Fe de Cotuí. Y allí a Santa Fe él llega con todos los útiles escolares de los niños de este sector. Es una actividad que hace en combinación con Manuel José, presidente de la Unión de Junta de Vecinos del municipio de Cotuí. Y yo me pregunto: ¿y cómo es que lo hace? Porque cuántas farmacias no tenemos en la provincia. ¿Cuántas farmacias no hay en Cotuí? Y este sistema de trabajar, este sistema y esta forma de colaborar con su pueblo y de compartir los beneficios de su empresa con los sectores que menos pueden de construir, solamente lo hace farmacias mimas en este pueblo. Y usted diría, pero Gómez no está lavando sacos. Yo no. Es que... A mí me gusta hablar con realidad. Y cambiando un poquito el tema, eso decía yo una vez cuando no conocía a Ricardo de los Santos, actual senador por esta provincia. Cuando yo no lo conocía y veía que este hombre como diputado traía ambulancia, traía carro fúnebre, daba curso de inglés, curso de francés, un camión. Regando agua en Cotuipo y doquier, y yo decía: ¿Pero cómo es que lo hace? Porque cuántos diputados no hemos tenido y tenemos en la provincia, y nadie lo hace. Hasta que tuve la oportunidad de hablar con Ricardo en persona, en una entrevista que le hicimos, y le dijimos allí: Ricardo, pero cómo es que usted lo hace? que puede traer ambulancia, que puede traer carro fúnebre, que puede traer tantas cosas para la provincia. Y aparte de eso, defenderla como usted lo hace en el Congreso. Y me lo digo sencillo, Gómez, yo recibo dos exoneraciones cada año, que pudiera traer un vehículo del año para mi familia y para mí. Y esas exoneraciones yo las cambio por ambulancias, por carro fúnebre, que lo necesita la provincia, más que un vehículo del año que yo porte. Y esto es lo que hacen esta gente como el amigo José Eduardo Mirambocaso de Farmacia Mima, que de los beneficios que recibe su empresa cada año, él saca un por ciento para su provincia. Para su pueblo de Cotuí específicamente. Y lo vemos también en Villa La Mata haciendo lo mismo, en torneos. Un presente logístico y los botiquines acostumbrados. Y mire, yo no he hablado con José Eduardo Mirambó Casó de Farmacia Mima, pero estoy seguro, más que seguro, que de esta forma que lo está haciendo. Él siente que su empresa tiene una labor, tiene que tener. Un acápite para una labor social en su pueblo. Y él y su familia en lo personal también. Y por eso le es fácil hacer este tipo de trabajo en beneficio de su pueblo. Y hoy en día ustedes ven cómo, cómo el Colegio Médico Dominicano le está reconociendo la labor en beneficio de Cotuí la provincia. Pero ahí, señores. Esto no es inventando. Y yo le he dicho a ustedes que cuando Alfredo Gómez le dice algo por este programa, es porque tiene las imágenes, es porque tenemos los datos en las manos. Así es que mil felicidades, amigo, hermano, José Eduardo Mirambot. Usted se lo merece. Todo el que trabaja en beneficio de su provincia merece más de ahí. Así que felicidades para usted, su, para usted, su familia y su empresa. Excelente.